escrito de Fran D. Cotter, La gran hambruna en la China de Mao, historia de la catástrofe más devastadora de China, 1958 a 1962. Segunda parte, en el Valle de la Muerte. 15. Cereales capitalistas. En julio de 1960, inmediatamente después de que se ordenara el regreso de los asesores soviéticos, un triunvirato formado por Zhou Enlai, Li Fuchun y Li Xiannian se hizo cargo del comercio exterior. Su respuesta a la actuación de Khrushchev constituyó en separar las estructuras comerciales de China de las de la Unión Soviética y acercarlas a las de Occidente. A finales de agosto, el ministro de Comercio Exterior, Ye Yixuang, dio instrucciones a sus representantes en el extranjero para que redujesen las importaciones procedentes del bloque socialista. Todas las negociaciones para obtener nuevos tratados comerciales se abandonarían, con la excepción de unos pocos proyectos estratégicos, como por ejemplo la adquisición de acero soviético para el puente de Nanjing. No se firmarían nuevos contratos de importación, con el pretexto de que el precio o las características de los productos en cuestión no eran satisfactorios. Algunos observadores extranjeros de aquella época dijeron que China sufría un bloqueo despiadado por parte del campo socialista, pero la iniciativa de separarse económicamente de la Unión Soviética y sus aliados partió de Beijing. Con todo, China no podría rechazar indefinidamente las ofertas de sus antiguos socios comerciales sin otra excusa que la inadecuación de los productos. En diciembre de 1960, cuando Mao se hallaba en plena retirada, se ofreció por fin una explicación más plausible. La versión oficial era que China había sufrido una serie de catástrofes naturales sin precedentes que habían asolado buena parte de las zonas rurales y que no le quedaban productos alimenticios para exportar a la Unión Soviética. Tenía que reducir todo su comercio con el campo socialista, salvo con Albania. Aparte de disimular el origen humano de la hambruna, la apelación a las fuerzas de la naturaleza tenía otra ventaja. Los acuerdos comerciales solían contener una cláusula estándar de salvaguardia, el artículo 33, que estipulaba la terminación de todo el contrato o de una parte de este en el caso de que se dieran circunstancias que escaparan a todo control humano. El artículo 33 se empleó entonces no solo para reducir el volumen de comercio, sino también para cancelar toda una serie de acuerdos. Las estadísticas presentadas en el capítulo 10 mostraban que las exportaciones a la Unión Soviética descendieron desde los 761 millones de rublos en 1960 a los 262 millones al año siguiente. Se produjo un descenso similar en las importaciones desde Europa Oriental. Ye Yixuang explicó a sus socios en Berlín Oriental que tan solo cuando se hubieran liquidado todos los atrasos con los socios comerciales, se podrían contemplar acuerdos de comercio para 1961. Pero parte de haberse acostumbrado al arroz, Alemania Oriental dependía de China en materia de aceites comestibles. La carestía que sufrió entonces fue tan extrema que Walter Ulbricht se vio obligado a pedir ayuda a Khrushchev en 1961. China se apartaba del bloque socialista, no como castigo por la retirada de los expertos soviéticos, sino porque estaba en bancarrota. El indicador más sólido de la potencia financiera del país se hallaba en el valor del yuan en el mercado negro. Había iniciado un espectacular declive en 1960. Entonces, en enero de 1961, cuando las noticias de la falta de alimentos se filtraron al resto del mundo, sufrió un descenso récord. Llegaron a intercambiarse 0,75 dólares estadounidenses por 10 yuanes, lo que suponía una sexta parte del valor oficial de la moneda. En junio de 1961 había sufrido un descenso global al 50% de su valor en el año previo. Una parte del declive del yuan
se debió a la necesidad de contar con divisas sólidas para pagar el grano en los mercados internacionales. Una manera de combatir el hambre había sido transportar cereales desde las regiones que disponían de excedentes hasta las que pasaban hambre, pero en otoño de 1960, otra cosecha desastrosa agravó la hambruna y esta estrategia sirvió ya de bien poco. Zhou Enlai y Chen Yun lograron convencer a Mao de que habían que importar cereales de los países capitalistas. No está claro cómo lo consiguieron, pero es probable que le persuadieran de que las importaciones de cereales permitirían incrementar las exportaciones y conseguir dinero en efectivo. Los primeros contratos se negociaron en Hong Kong a finales de 1960. Durante los años 1960 a 1961 se compraron casi 6 millones de toneladas de cereales por un coste de 367 millones de dólares estadounidense. Véase la tabla 4. Los procedimientos de pago variaban. Los canadienses solicitaban que el 25% se pagara inmediatamente en libras esterlinas convertibles, mientras que los australianos se conformaban con un adelanto del 10% y concedían crédito sobre el resto. Pero de todos modos habría que tener pagada la mitad en 1961. Para satisfacer estos compromisos, China tenía que hacerse con un excedente de divisas transferibles, y esto solo se podría conseguir si se reducía las importaciones de bienes de capital y se incrementaban las exportaciones al mundo no comunista. Durante la hambruna, Zhou Enlai se encargó de que las entregas de huevos y carne llegaran todos los días a Hong Kong. Entonces, en otoño de 1960, sin prestar atención a un contrariado Grushov que se quejaba de que no se entregaban los pedidos a la Unión Soviética, Zhou se decidió a redirigir hacia Hong Kong todos los productos alimentarios disponibles, lo que supuso un gran incremento en el comercio con la comida de la corona británica, a la que también empezaron a enviar algodón y productos textiles. Se pasó de 217,3 millones de dólares hongkoneses en 1959 a 287 millones al año siguiente. En definitiva, Hong Kong era el principal proveedor de divisas extranjeras que se había hallado durante la hambruna. Suministraba unos 320 millones de dólares estadounidenses al año. Igual que en 1958, los mercados asiáticos se inundaron con productos de bajo coste. Así, por ejemplo, los textiles se comercializaban a unos precios que ni India ni Japón podían igualar, aunque estos productos hubieran sido muy necesarios en China. Beijing también envió lingotes de plata a Londres hasta vaciar sus propias reservas. A finales de 1960, China ya era un país exportador de metales preciosos en lingotes. Envió entre 50 y 60 millones de onzas Troy en 1961, de las que 46 millones, valoradas en 15,5 millones de libras esterlinas, fueron a parar a Gran Bretaña. Si damos crédito a un informe elaborado por Zhou Enlai, a finales de 1961 se habían conseguido unos 150 millones de dólares estadounidenses por medio de la venta de oro y plata. En un intento desesperado por conseguir más divisas, China inició una cruda operación comercial basada en la compasión ajena. Se ofreció a los chinos de la diáspora la posibilidad de adquirir unos cupones especiales a cambio de dinero por medio de los bancos de Hong Kong. Estos cupones podían enviarse a los parientes hambrientos que aún vivían en China, los cuales, a su vez, podían intercambiarlos por cereales y mantas. ¿Cómo es que China no importó cereales de sus aliados socialistas? Los principales obstáculos eran el orgullo y el miedo. Como hemos visto, los dirigentes no dudaban en anteponer la reputación del país a las necesidades de su población y saqueaban las zonas rurales para satisfacer los acuerdos de exportación pactados con sus socios en el extranjero. Sin embargo, el orgullo suele preceder a la proverbial caída, y en marzo de 1961, Zhou Enlai
tuvo que aceptar la humillación de explicar a los socios comerciales de China que su país ya no estaba en posición de exportar alimentos, ni de satisfacer sus acuerdos comerciales a largo plazo, ni de cumplir cierto número de contratos para la construcción de grandes plantas industriales. Más de 1 millón de toneladas de cereales y aceites comestibles prometidos a la Unión Soviética quedaron pendientes de entrega en 1960 y China no tendría posibilidades de cumplir con los compromisos de envío de alimentos durante un futuro cercano. En diplomática expresión de Zhou, ¿cómo podía pedir cereales su país después de haber fallado tan gravemente a sus aliados socialistas? Por otra parte, Beijing temía que Moscú rechazara una eventual petición de socorro, porque todo el gran salto adelante se había concebido para adelantar a la Unión Soviética. Probablemente sus miedos estaban justificados, aunque en primer momento Moscú procediera con buena voluntad. Así, por ejemplo, los rusos ofrecieron 1 millón de toneladas de cereales y 500,000 de toneladas de azúcar en intercambio, sin intereses, con un plazo de pago de varios años. Beijing rechazó los cereales, pero aceptó el azúcar. Grushov volvió a ofrecer cereales durante una reunión en el Kremlin con Yen Jinshuang en abril de 1961. Le dijo al ministro de Comercio Exterior que China podía contar con su solidaridad, sobre todo porque Ucrania había sufrido una terrible hambruna en 1946. Añadió un comentario burdo y que tan solo podía ser motivo de ofensa, que en Ucrania había habido incluso casos de canibalismo. Luego cambió como por casualidad el tema de conversación y remarcó que la Unión Soviética estaba a punto de sobrepasar a Estados Unidos en producción de acero. Ye Jinshuang declinó cortésmente el ofrecimiento. Unos pocos meses más tarde llegó el verano y la hambruna no remitió. Y entonces Zhou Enlai acudió de nuevo a los rusos. En una reunión con una delegación venida desde Moscú en agosto de 1961, explicó por qué, por primera vez en la historia de la República Popular, se importaban cereales desde el campo imperialista. Después, con muchos rodeos, Zhou preguntó si la Unión Soviética estaría dispuesta a intercambiar 2 millones de toneladas de cereales por semillas de soja, cerdas de puerco, estaños e incluso arroz. Una tercera parte de lo acordado se entregaría de inmediato y el resto a lo largo de 2 años. La petición llegaba en mal momento. Poco antes, la delegación había mostrado su desagrado ante un déficit comercial de 70 millones de rublos. ¿Disponen ustedes de divisas extranjeras?, preguntaron con toda franqueza los soviéticos y forzaron a Zhou a reconocer que China no tenía y que estaba vendiendo plata. La delegación no se pronunció sobre este asunto y no se sucedió nada más durante varios meses hasta que por fin alguien soltó una indirecta. Le dijo a Deng Xiaoping que la Unión Soviética estaba pasando por dificultades y que no se hallaba en posición de ayudarles. La vergüenza experimentada por los chinos debió de ser tremenda. Zhou Enlai solicitó 20,000 toneladas de combustible a la Unión Soviética en 1961 y entonces fue Moscú la que adoptó tácticas dilatorias en plena calamidad. Grushov aguardó 4 meses, hasta después del 22º Congreso del Partido, antes de acceder a la petición de Beijing. También sacó rendimiento político de un intercambio de cereales acordado para junio de 1961. De todo el trigo que Beijing había comprado a Canadá, 280,000 toneladas estaban reservadas a la Unión Soviética, que a su vez exportaría un volumen similar a China. El trigo se envió directamente a Rusia desde Canadá, y los soviéticos actuaron como si la importación procediera de América del Norte, y al mismo tiempo consignaron su propia exportación de cereales a China en las estadísticas comerciales publicadas para el año 1961. A los ojos del resto del mundo, donde los expertos extranjeros estudiaban las estadísticas publicadas en busca de signos de una ruptura entre los dos gigantes socialistas, parecía como si la Unión Soviética alimentara a China.
No todo el grano adquirido en el extranjero se dedicaba al consumo interno. Así, por ejemplo, el arroz comprado a Birmania se enviaba directamente a Ceilán para satisfacer compromisos pendientes. Unas 160.000 toneladas fueron a Alemania Oriental para enjuagar el déficit comercial con los aliados socialistas. Y China, en plena hambruna, seguía mostrándose generosa con sus amigos. A modo de regalo, dos cargueros con unas 60.000 toneladas de trigo salieron de puertos canadienses con rumbo directo a Tirana. Como Albania tenía una población de 1,4 millones, este volumen de cereales bastaba para satisfacer una quinta parte de sus necesidades domésticas. Pupo Shiti, principal negociador albano en Beijing, recordaba más tarde que había visto indicios de hambre en la capital, pero que los chinos nos lo daban todo. Siempre que necesitábamos algo, se lo pedíamos a los chinos. A mí me daba vergüenza. Otros países, aparte de Albania, también recibieron arroz gratis durante lo peor de la hambruna, como por ejemplo Guinea, que obtuvo 10.000 toneladas en 1961. China no dejaría jamás de promover su imagen internacional con generosas ayudas y préstamos a bajo interés a las naciones en vías de desarrollo de Asia y África. Uno de los motivos por los que Beijing incrementó las donaciones extranjeras durante el gran salto adelante fue el querer demostrar que había hallado el puente por el que se podría transitar hasta el futuro comunista. Pero la principal consideración era su rivalidad con Moscú. Durante unos años que eran de descolonización, Grushov había empezado a competir por la adhesión de las naciones en vías de desarrollo. Había tratado de alejarlas de Estados Unidos y atraerlas a la órbita soviética por medio de cuantiosas ayudas a proyectos de prestigio como presas y estadios. Mao pretendía disputarle el liderazgo en Asia y en África. Menospreció la noción evolución pacífica propugnada por el Kremlin, que presuponía las relaciones con el mundo en desarrollo, y propugnó una teoría agresiva de la revolución. Ayudó a revolucionarios comunistas en países como Argelia, Camerún, Kenia, Uganda, en resuelta competición con Moscú. ¿Cuánta ayuda se concedió en los tiempos de la hambruna? En total, China entregó 4.000 millones de yuanes a países extranjeros entre 1950 y julio de 1960, de los que 2.800 millones fueron ayuda económica gratuita y 1.200 millones préstamos con intereses bajos o inexistentes. La mayoría se concedieron a partir de 1958. En 1960 se creó un nuevo organismo con rango ministerial llamado Departamento de Relaciones Económicas Exteriores para que se encargara de gestionar estas donaciones cada vez más cuantiosas. Entonces la ayuda exterior se fijó en 420 millones de yuanes. Al año siguiente, al mismo tiempo que Beijing rehusaba nuevos préstamos o incluso moratorias en el pago de la deuda ofrecida por los aliados socialistas que conocían la situación de China, unos 660 millones de yuanes se dedicaron a la ayuda exterior. Entre los beneficiarios se hallaba Birmania, que recibió 84 millones de dólares estadounidenses, y Camboya, con 11,2 millones de dólares estadounidenses. A Vietnam se le concedieron 142 millones de rublos y a Albania 112,5 millones de rublos. Se pagaron estas sumas al mismo tiempo que los ingresos globales del Estado descendían un 45% hasta los 35 mil millones de yuanes. Se hicieron recortes en varios ámbitos, por ejemplo, 1.400 millones en sanidad y enseñanza. Esta generosidad tuvo como consecuencia que se exportaran cereales todavía en 1960, mientras los chinos de a pie morían de hambre. De hecho, la política de exportación por encima de todo, Chukou Diji, obligaba a todas las provincias a exportar todavía más que antes. Se ordenó a Hunan que exportara mercancías por el valor de 423 millones de yuanes, el 3,4% de la producción total de la provincia.
Entre los productos exportables figuraban 300.000 toneladas de arroz y 270.000 cerdos. Durante los 5 meses que siguieron a la decisión que Zhou Enlai tomó en agosto de 1960 de frente a la exportación de alimentos al campo socialista, aún se requisaron 100.000 toneladas de cereales en Guangdong y se mandaron a Cuba, Indonesia, Polonia y Vietnam. Era casi una cuarta parte de las 470.000 toneladas que se requisaron durante ese periodo en la provincia. Tal y como explicó el dirigente provincial Tao Su, después de que se establecieran relaciones diplomáticas formales con el régimen de Fidel Castro en septiembre de 1960, la entrega de cereales al pueblo de Cuba, asediado por el imperialismo estadounidense, era una cuestión de reputación internacional. Los obreros fabriles de Guangzhou no sentían el mismo entusiasmo por la ayuda desinteresada al mundo en vías de desarrollo. Resentidos ya por no poder disponer del algodón que se exportaba y se vendía en los grandes almacenes de Hong Kong, se preguntaban abiertamente: ¿por qué exportamos a Cuba si nosotros no tenemos para comer? Incluso en lugares tan remotos como Gansu, los aldeanos protestaban porque Mao enviaba arroz a Cuba y ellos tenían hambre. En una reunión del partido en Beidaihe, que tuvo lugar al mes siguiente, se decidió enviar a Castro otras 100.000 toneladas de arroz, valoradas en 26 millones de yuanes a cambio de azúcar. ¿Podría China haber aceptado ayuda exterior en vez de gastarse todas sus divisas en importaciones de cereales? Según se cuenta, el presidente John F. Kennedy observó con frialdad que China exportaba alimentos a África y Cuba, incluso en un momento de hambruna, y añadió: "No tenemos ningún indicio de que los comunistas chinos estén interesados en recibir comida". La Cruz Roja trató de ayudar, pero su inicio de contactos con Beijing fue muy desgraciado. Empezó por preguntar sobre la hambruna en el Tíbet, donde el Ejército de Liberación del Pueblo acababa de aplastar una gran rebelión. La respuesta fue rápida y predecible. El país había conseguido una cosecha sin precedentes en 1960, no había hambre alguna y los rumores que apuntaban a lo contrario eran meras calumnias. Henrik Wir, secretario general de la Liga de Organizaciones de la Cruz Roja, echó más leña al fuego con su torpeza. Envió un segundo telegrama desde Ginebra en el que preguntó si lo dicho valía también para China. Le llegó una furiosa respuesta desde Beijing, en la que se puntualizaba que Tíbet y China no eran entidades separadas, sino que constituían un solo país, cuyo gobierno confiaba en las numerosas ventajas que ofrecían las comunas del pueblo para sobreponerse a las calamidades naturales de los 2 años anteriores. Pero es probable que se hubiera rechazado la ayuda extranjera, aunque la Cruz Roja hubiese planteado la cuestión con mayor tacto. El ministro de Asuntos Exteriores japonés tuvo una discreta conversación con su homólogo chino, Chen Yi, en la que le ofreció la entrega de 100.000 toneladas de trigo a escondidas de la opinión pública. Su oferta fue rechazada. Incluso la ropa que los niños de Berlín Oriental enviaron a Guangdong después de que un tifón devastara la provincia en 1959, se percibió en China como una humillación, y se ordenó a las embajadas que no aceptaran más donativos. China quería tutelar al mundo en vías de desarrollo, pero no aceptaba la ayuda de nadie.